hacer un golpe difícil, pero ha quedado bien el resultado, ¿verdad? Juan Postigo, una de las grandes estrellas de nuestro golf y en especial del golf adaptado. Cuéntanos un poco cómo ha ido el día de hoy en el club de campo. La verdad es que hemos pasado muy bien. Hemos condicionado bastante buenas. El punto de vista es que fue muy bien, fue muy consistente. Es una vuelta nada más que con un poco, así que es muy importante. Cuéntanos, ¿cómo está tu golf ahora? ¿Y próximos objetivos que tengas de aquí a meses de verano? Bueno, la verdad es que he vuelto a jugar al golf hace poquito, tengo una lesión un poco larga de todo el año pasado. Llevo 5 semanas jugando nada más. Estoy pegando bien a la bola. Me falta un poco de potencia y de fuerza, poco a poco siguiendo en el gimnasio. Y el objetivo de este año es el europeo que tenemos en junio en Suecia, en Malmo. Así que poder jugar europeo y poder hacer un buen puesto es el objetivo primordial del año. ¿Y cómo piensas prepararlo? ¿Cómo de aquí al europeo, que vas a jugar, que si lo tienes muy en mente te come demasiado tiempo o...? Nada, voy a jugar unas vueltas. La verdad es que desde la lesión hemos tenido un cambio de chip y vamos a jugar menos al golf, vamos a jugar menos competición para tener un desgaste menor. Y nada, va a ser mucho tiempo en el gimnasio, muchísimo tiempo levantando pesas y tirando de gomas, levantando balones. Y la verdad es que en la cancha pues dar poquitas bolas, darlas bien y seguir comentando con Santiago Carriles dando bolas en Pedreña como hacemos todos los días. En Pedreña, brillante, que estuviste, nos contabas antes que estuviste la semana pasada y jugaste regular, has dicho. Jugué y 75. Ah, bien, ¿no? Pero una vuelta correcta, primera vuelta de competición que jugaba en 14 meses, hice 75 golpes y me animé a jugar aquí. El club de campo es un sitio que me encanta venir siempre que puedo y no quiero dejar pasar la opción. 75, una vuelta normal. Vale, gracias Juan y que nada, que mucha suerte en esta preparación y sobre todo en el europeo de Suecia. Nada, muchísimas gracias a vosotros.